Mónica Sánchez Sáenz fue una de las representantes de los ahorradores afectados por el cierre de Unicred en el año 1999. Encabezó manifestaciones y asambleas importantes que ayudaron a desahogar el caso. Hoy nos relata cómo se unió y cómo se enteró del cierre de Unicred. En aquel entonces, bueno, hasta la fecha todavía tengo un familiar, un pariente que es mi comadre, que nos recomendó la unión de crédito por los intereses que estaban manejando en aquel entonces. Estaban manejando unos intereses muy atractivos para los ahorradores. Entonces se lo comentó a mi mamá, que es una persona, ya era una persona de la tercera edad en aquel entonces, y por ella nosotros, mi mamá decidió hacer el depósito en esta unión de crédito. Las publicaciones que daba Unicred eran unas publicaciones muy llamativas, eran unas publicaciones que invitaban a la gente a participar, y de hecho, estando ya en, que era algo que nos llamó mucho la atención, estando ya declarada en quiebra, estaban todavía haciendo publicaciones sobre los intereses que ofrecían. Te estoy hablando que tendríamos 2 meses, 3 a lo mucho de haber ingresado, cuando tengo muy presente que yo iba a Teléfonos de México, en Avenida 5 de Mayo, iba escuchando las noticias y justamente en ese momento escuché sobre la quiebra de la unión de crédito. Tengo muy presente que mi mamá se me derrumbó, lo que nunca. Y entonces le dije, mami, no pasa nada. Vamos a ver cómo le hacemos, me voy a poner en contacto con Rebe, vamos a sacar esto adelante, yo te voy a echar la mano, vamos hacia adelante. Y entonces tengo muy presentes las palabras que ella me dijo, a mí las lágrimas no me las va a sacar el dinero. Si me he levantado de muchas, de esta también me voy a levantar. Entonces, con eso que me dijo mi mamá, me dio impulso para yo poder empezar a trabajar sobre qué íbamos a hacer o qué iba a hacer para poder sacar esa situación adelante. Luego de saber la noticia del cierre de Unicred, contactó a la licenciada Rebeca Aldave, a quien conocía desde hace años y fue la primera en exigir una explicación pública a los directivos de Unicred. Y a partir de que me puse en comunicación con ella, ella tuvo toda la disposición de apoyarnos, de trabajar juntas. Nos fuimos documentando y fuimos viendo papeles y nos fuimos enterando realmente de cómo estaba la situación. Realmente ya Unicred estaba funcionando de manera irregular. Sí, estaba funcionando de manera irregular porque ellos ya les habían dado una notificación donde ya estaban en números rojos. Se puede decir que fue el inicio de un movimiento que pues tuvo una repercusión fuerte, muy grande, porque pues involucró ya no nada más al estado de San Luis Potosí, involucró a 7 estados de la República Mexicana. Lo que sí debo de aclarar es que el movimiento realmente nosotros lo hicimos y lo empezamos para apoyar a las personas de la tercera edad. Nuestro fin, a fin de cuentas, fue ese, apoyar a las personas de la tercera edad, y nuestro interés siempre fue que ellas salieran primero que cualquiera de nosotros. El proceso de Unicred no fue fácil. Tuvo que cambiar su estilo de vida para sobrellevar la situación junto a su madre, que era la más afectada por haber perdido todos sus ahorros. Yo salía a trabajar, regresaba de trabajar, comía, en la tarde daba mi clase, me dedicaba a saber a mi mamá, y mi mamá, pues te digo, es una persona de edad, pero mi mamá dejó de trabajar por necesidad, por edad, pero mi mamá tuvo que salir a sacarnos a 6 hijos adelante. Mi mamá enviudó muy joven. Me afectó más que nada de forma personal de ver a tu mamá en un estado de angustia, de pues un poco de depresión, de tristeza, de no saber qué va a pasar el día de mañana. Para alguien que ha trabajado toda su vida, para alguien que ha fincado y ha puesto sus ahorros en algo que dice, híjole, de aquí soy, porque de aquí voy a tener para seguir adelante, para tener de dónde estar viviendo y no tener necesidad de estarle pidiendo a ninguno de tus hijos, o no verte en la necesidad de, ¿cómo se dice?, de atenerte a que alguien te preste la mano. Mi mamá es una persona y siempre ha sido una persona muy independiente en ese sentido.
Entonces, sí fue muy difícil para mí como hija ver esa situación. No fue nada fácil estar trabajando y que al salir de tu trabajo te encontraras con que te estaban esperando para entrevistarte, te estaban esperando para X, Y o Y. Fue muy difícil esa parte de separar la relación, lo que era laboral, con la situación personal que estaba yo viviendo en ese momento. Hijo, no le deseo a nadie ni el desgaste físico, ni el desgaste emocional, ni las malpasadas que nos dimos, ni los enojos que pudimos haber pasado en algún momento. Luego de una larga lucha y negociaciones con los directivos de UNICRED y gobierno del estado, finalmente se llegó a un acuerdo para que parte de los ahorradores pudieran recuperar su dinero. Se creó un fideicomiso donde se aportó cierta cantidad por parte de gobierno, cierta cantidad por parte de los defraudadores, por así llamarlos, y se pagó a unas gentes, se les pagó con terrenos, a otras gentes se les pagó con cheque, y hubo gente que se quedó todavía con adeudo, que no se les pagó. Sí recuperé mi dinero, tengo que ser realista, y fue un trabajo de un año, casi un año, fue de julio a enero, si no mal me recuerdo, de enero del 2000, o sea, del siguiente año, del 2000, cuando se empezó con el proceso ya de este pago. Yo recuperé el 85% de lo invertido, sí, de lo invertido. 20 años después del conflicto que dejó sin patrimonio a muchas personas, lamentablemente las instituciones crediticias siguen sin estar reguladas, abriendo paso a que vuelvan a suceder otros casos como este. Pero el ver que tienes la capacidad de poder conformar y de poder levantar la voz y que la gente te escuche y que la gente apoye lo que estás haciendo y que aparte sea por un bienestar social, porque era en apoyo no de nosotros en particular, sino era en apoyo de los demás. El saber que podemos estar unidos como país, como estados, como municipios, como tú lo quieras ver, es bien importante y es bien padre. Te deja unas cosas muy bonitas, te deja satisfacciones muy grandes. No te voy a decir que en el camino no tuvimos nuestros altibajos, porque los tuvimos. No te voy a decir que no tuvimos nuestros problemas, porque también los tuvimos. Pero si superas todo eso, tienes que rescatar todo lo bueno que viviste. Y lo bueno fue eso. Lo bueno fue que pudimos, a pesar de todo lo que se nos pudo haber puesto enfrente, sacar adelante. Porque es la realidad, fue un movimiento que se hizo muy fuerte. El unir a tantos estados y que viniera tanta gente no fue tan fácil. El tener las asambleas donde nos teníamos que poner de acuerdo tantas cabezas tampoco fue fácil. El que, por eso te digo, hubo momentos muy ríspidos. Y yo creo que aquí el mensaje más fuerte que debemos de rescatar es que si tú volteas ahorita a ver, todavía existen muchas cajas populares, todo este tipo de instituciones que se dedican a esto, que no están reguladas como deberían de estar. Que las autoridades no ponen los ojos como los deberían de poner. Y hay mucha gente que se ha quedado colgada en el camino, que no ha rescatado sus ahorros. Te estoy hablando de cajas populares, te estoy hablando de, así como aquí se puede haber llamado uniones de crédito, hay otros lugares que se llaman de otra manera. Pero no hay una regulación todavía que realmente le dé a la sociedad o a nosotros una certeza de que tu dinero va a estar bien. Yo creo que ahí sí nos falta un poco. Ya después de 20 años, ya deberíamos haber avanzado en eso.